Bien, aquí voy a continuar con la canción de que hago yo. Les dije que iba a subir el solo aparte, así que pues este va a ser para el solo exclusivamente. La voy a explicar pues con ambas manos, ya saben, voy a hacer lento para que aprecien bien cómo se sincroniza ambas manos, ¿ok? Y pues ahí daré por finalizado el tutorial, ¿ok? Bueno, los acordes que vamos a utilizar son los mismos como si estuviéramos haciendo los mismos que usamos en la canción, ¿ok? Vamos a usar mi menor, después do, después sol y re mayor. Y volvemos a repetir. ¿Ok? Mi menor, do, sol y re mayor. ¿Por qué les digo esto? Para que se guíen cuando hagan el solo. Con estos acordes se pueden apoyar y en una parte pues estamos haciendo como el sol, como en esta parte. Aquí estamos haciendo do. Y aquí pasamos a sol, ¿ok? Aquí les digo que se apoyen con todo el acorde completo. ¿Okay? Y aquí estamos haciendo un re mayor, ¿ok? Bueno, a eso me refiero, que se apoyen con los acordes para que no se pierdan. Aquí en esta parte pues, estaríamos haciendo el re mayor, pero sin la nota de re de en medio. Y aquí otra vez do, ¿ok? Estamos haciendo el do. Ok, bueno, son consejos que les doy para que no se pierdan tanto. Bueno, ahora lo voy a hacer con ambas manos lento para que vean. Estas notas las van a hacer dobles apoyándose en fa sostenido, entonces quedaría así. Bueno, hasta sol, que ya vamos a utilizar el do, ¿ok? Pero desde re hasta la vamos a apoyarnos con esta, con fa sostenido. Quedaría así entonces. Y ya pasaríamos a sol tocando do acá, ¿ok? Y haríamos esto. Entonces quedaría así. Ahí va con las dos manos. Pasamos a sol. Hacemos este adorno. Okay, sol. Pero lo tienen que hacer doble, ¿okay? Entonces sería así. Más. Okay.
Entonces quedaría así desde el empiezo. Estas dos notas van a hacer el cambio a sol, ¿ok? El adorno que les había enseñado. Aquí en la mano izquierda vamos a hacer re mayor completo. Entonces quedaría así. Cuando caigan aquí en la, ¿ok? Pasamos a la otra parte. Ok, ahí va la segunda parte. Vamos a la segunda, que sería así. Otra vez, lo que les decía, hagan de cuenta que están haciendo re mayor aquí, ¿ok? Pero sin la nota de en medio de re, ¿ok? Entonces quedaría así. Oigan los tiempos de cada nota, ahí va. Entonces sería así. Después do, do, sol y hacemos esto. Sería si, sol. Hagan de cuenta que estamos haciendo los acordes pero sin un tono. Estamos haciendo sol, re mayor, mi menor, ¿ok? Pero con si, si, sol, si, re mayor, si, mi menor y terminamos en re mayor, ¿ok? Entonces quedaría así. ¿Ok? Si y re mayor, ¿ok? Entonces con ambas manos quedaría así. Otra vez. Y entraríamos al coro otra vez. Bueno, ahí va otra vez, por última vez, toda completa, por si se perdieron en una parte. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta los próximos videos.